comentario de la compañera Carolina Medina. Adelante. Adelante, Carolina. Muy bien, muchas gracias, muchachos. Miren, continúa el incumplimiento de manera descarada, si se quiere. Y yo voy a iniciar este comentario poniendo unos cortes de una cantidad inmensa de ciudadanos jugando gallo. O sea, las galleras han seguido funcionando como si nada, las carreras, la acumulación, la gente visitando las playas. No creo, señores. Escuchen bien, amigos televidentes, que nosotros terminemos el periodo de cuarentena con la gente en las casas. Esto se está de alguna forma saliendo de control del gobierno, de las autoridades. No hay forma de contener cuando una cantidad importante de gente decide salir a incumplir con estas medidas, con estas normas. Nosotros, y siempre lo digo porque es que duele, que donde hay miles y miles de dominicanos que de manera responsable se quedan en sus hogares, nosotros tengamos escenarios como ese. Míralo ahí en pantalla. Nada más y nada menos, esto es una gallera en Santiago, Guayaquil, me parece que es. Y así, esto es un caso que se grabó, pero debemos de recordar que esto se da las galleras en los diferentes puntos del país. Pero está bien que... En la Yagüiza no han dejado de jugar gallo, me dicen. En la Yagüiza, o sea, yo lo denuncié por aquí. Es inconcebible, amigos televidentes, es inconcebible. Tenemos otras imágenes ahí. Es inconcebible que esto se esté dando. ¿Dónde está el nivel de conciencia? ¿Dónde está la educación, Dios mío? Mira las carreras ahí. Mira las carreras. Y cuando nosotros vemos esto, a mí el primer pensamiento que me llega es los médicos, las enfermeras, los policías que están en las calles arriesgándose, todo el personal de salud que se ha importado, que se han contagiado, haciendo una labor para cuidar a ese grupo de gente que si se infecta tiene que llegar a un centro de salud. Y nuestra preocupación ha sido la misma. Dirá, bueno, sí, que está estabilizado el COVID en nuestro país, que no está muriendo gente. O sea, pero eso no quiere decir que estas actitudes no deban de ser condenadas por quienes vemos que sucede esto. Ante la mirada indiferente del que está grabando, de las autoridades que no tienen aparentemente la forma de romper con este comportamiento inadecuado, irresponsable de miles y miles de gente que salen a hacer este tipo de acciones. Señores, es un esfuerzo demasiado grande lo que se está haciendo en nuestro país, lo que están haciendo los ciudadanos responsables en sus hogares, los negocios cerrados, la gente contaminada, los que han muerto, los familiares que han perdido gente querida. Y que tú ves a otro sector de la población que está como si nada, o sea, no les importa lo que está sucediendo, no les importa ser contagiados, no les importa su madre, sus familias, no les importa todos los que están haciendo este gran esfuerzo, este gran sacrificio para nosotros poder salir adelante. Nosotros no entendemos, la verdad, no entendemos cómo es posible que esto esté sucediendo en este momento. O sea, nosotros preguntarnos qué pasa en la mente de la gente que está ahí. O sea, ¿qué es lo que sucede? Y la pregunta que me hago es la siguiente. ¿Es justo para nosotros que estamos en nuestros hogares en cuarentena? ¿Es justo para los negocios que han debido de cerrar y que muchos de ellos quebrarán? ¿Es justo para nuestro país la crisis económica que se avecina y que la gente anda jugando en las galleras, echando carreras, en las playas y demás, no respetando el distanciamiento social? Señores, en San Francisco de Macorís, la gente está como si nada. Y no solo que incumple, sino que lo sube a sus redes sociales. No sabemos con cuál objetivo, no sé cuál es el mensaje que se quiere enviar. Cuando tú ves ciudadanos, cuando tú ves gente con cierto nivel de pensamiento, de conciencia, que están compartiendo, rompiendo con este distanciamiento y que lo hacen de manera pública. Si ya usted lo está haciendo, ok, pero por lo menos guarde la forma. Desde el principio, este ha sido nuestro mensaje.
aunque suene repetitivo, no vamos a desmayar, no voy a desmayar en aprovechar este espacio para decirle a los ciudadanos que nosotros debemos de estar en nuestros hogares. O sea, nosotros no debemos de estar en galleras, nosotros no debemos estar echando competencias, no estamos de vacaciones, no estamos de verano, nosotros estamos en cuarentena, estamos, se supone, cumpliendo normas de distanciamiento, se supone que nosotros debemos de estar en nuestros hogares. El negocio del vecino, del amigo, del conocido que va a quebrar y que por acciones irresponsables de ciudadanos como este, nosotros de alguna forma debamos permanecer más tiempo en este proceso de distanciamiento. No es justo que toda esa gente que esté ahí, por culpa de ellos, este problema se extienda. Y por eso he dicho desde el principio que las medidas han debido de ser más extremas con la gente que ha incumplido. ¿Qué se ha hecho en la República Dominicana para sancionar a quienes no han cumplido con las normas? ¿Qué se ha hecho? Contrario a lo que hemos visto, las restricciones que han sido incumplidas en otras naciones tienen consecuencias, pero no consecuencias de salir a las 6 de la mañana o poner a la gente a barrer, como en principio lo veíamos. Siempre he pensado que quienes cometen este tipo de acciones, de actos, es un atentado contra la salud, es un atentado contra el sistema de salud de nuestro país. Es casi un terrorista, porque ¿qué estamos hablando? De que si en ese grupo de alrededor de 1,000 ciudadanos que hay ahí, como poco, hay 3 o 5 que están contagiados. Ya usted se puede imaginar lo que pasa. Y la otra de las preguntas que nosotros nos hacemos, o sea, aparte de que nuestro compañero Yerdán a veces dice, cuando Fulvio y yo hemos planteado esto, que debe de haber algo que está incidiendo en nuestro país para que el brote no esté de manera alarmante, de que no se haya disparado, o posiblemente está positivo y nosotros somos inmunes al mismo. O sea, el nivel de incumplimiento de los dominicanos nos dice a nosotros que el nivel de propagación debe de ser mucho mayor. Ciertamente hemos visto que hay 2 días en que los casos positivos han aumentado porque se están haciendo mayor cantidad de pruebas. Si se realizaran más pruebas, mayor contaminados tendríamos. Pero nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el comportamiento del COVID? Cuando nosotros hemos visto situaciones como la de Puerto Plata, donde miles y miles de ciudadanos salieron atrás, detrás de un del bendito señor, ¿cómo se llama? El peregrino. El peregrino. O sea, que no, el sistema sanitario de Puerto Plata no ha estallado. O sea, y de hecho se confirmó que había gente ahí positiva con el COVID. En estas galleras, o sea, en todas las condiciones de irresponsabilidad y aglomeramiento de ciudadanos, nosotros nos preguntamos, ¿pero qué es lo que pasa? Y no es que queremos que la gente se contagie, ni que aquí, que sí, que bueno, que un castigo por estar incumpliendo. O sea, las condiciones y el comportamiento de nosotros, de una parte importante de la ciudadanía, te dice que debiera de ser la situación otra en este momento y de alguna forma, qué bueno, pero por Dios, esto no debe de seguir pasando. Se supone, amigos televidentes, que en las próximas semanas, 1 o 2 semanas, la apertura de la economía es inminente de que se abra, porque es insostenible desde el punto de vista financiero de los ciudadanos, de las empresas, estar cerradas. No hay forma de que esto continúe. En 2 semanas, me imagino, a final de semana de esta o a principio de la otra, nosotros deberíamos de estar escuchando de la mano de Montalvo, del presidente, la forma de apertura gradual de los negocios en el país. O sea, ¿cómo va a impactar esto en el alza de los casos? Pero me imagino que no va a impactar tanto, porque si tenemos a un grupo de gente, miles y miles de personas que se aglomeran, que se tumultan y que no ha estallado, que no ha explotado, que no tenemos miles de gente muriéndose en nuestro país, pues entonces vamos a aperturar los negocios, porque entonces hay gente sacrificándose, hay negocios cerrados, la gente en sus hogares, todo un sistema de una nación en cuarentena, cumpliendo las normas y buscando establecer protocolos de seguridad, de salud, para que esto no se propague. Y tenemos a toda la gente que anda ahí como si nada. Carolina, una preguntita a propósito de tu tema ahí mismo.
ayer en San Francisco de Macorís fueron arreciadas las medidas. No se permitía la entrada ni la salida de personas a la ciudad. Y esto provocó, bueno, el sábado y ayer, y esto provocó la incomodidad de los ciudadanos. ¿Qué opinión te merece esta situación? El hecho de que haya sido cerrado. Exactamente. A mucha gente se le impedía entrar y salir de la ciudad a propósito de eso. Se sigue hoy. Mira qué es lo que está pasando. Es que la gente ha relajado el tema. Están saliendo de los pueblos. He visto ciudadanos subiendo a sus redes, yendo a playas, yendo a lugares turísticos de la República Dominicana. ¿Cómo? Que aunque vayan uno o dos. Cuidado ese viejo. Cuidado ese viejo eso. Yo subí no, una no ayer. Es viejo porque uno sabe quiénes son. Okay. Conoce la gente y sabe las cosas. Tenemos una llamadita, mira, Carolina. Antes de que te vamos a recibirla. Buenos días. Yo le quiero hacer una pregunta. Buen día. A ver si ustedes me pueden dar esa información. Con respecto a la tienda, de Paca y la demás tienda que no hemos podido trabajar durante este tiempo, y sabrá Dios cuándo vamos a poder trabajar. Más, la renta que va a pasar con nosotros, entonces, pagando locales caros, sin producción y con compromiso. Es cierto que se ha dejado de lado las medidas sobre las rentas, pero lamentablemente las tiendas están vedadas dentro de este proceso. Hay que abordar ese tema con conciencia, sabiendo que se está afectando mucho más el mantenerla cerrada. Pero creo que va a ser poco tiempo. Mira, entonces, o sea, partiendo de esto, Francia, amigos televidentes, la gente está saliendo de la ciudad. Ok, está bien que usted tenga que salir de la ciudad a hacer alguna diligencia, a resolver una situación, pero ya de ahí a salir a playas, a lugares turísticos, nosotros no estamos de vacaciones. ¿Tú recuerdas lo que yo dije? Que tenemos que entender. ¿Tú recuerdas lo que dije en mi espacio cuando inicié? Realmente quienes están en cuarentena es la economía. Por eso la señora de la Paca está reclamando. Porque la gente hemos ido rompiendo prácticamente la cuarentena. Y a las 5 de la tarde, fiesta y gallo. Sí, y en los sectores populares. Fiesta y gallo. Así es, y la corredera ahí detrás de los tigres. Delante de la policía. Uno atrás. Tú viste de caballo, el tigre en el caballo a las 11 de la noche. Bueno. No, una cosa de locos. Y hemos visto que aquí están denunciando diferentes sectores. Aquí hay ciudadanos, por ejemplo, del sector Ugamba, que nos llaman y nos dicen, cuando dan las 5 de la tarde, sale todo el mundo a jugar pelota, a sentarse en los pies. A las 5 que cogen. Pero, bueno, por Dios. Ahí está. Bueno, eso era de esperarse. Eso era de esperarse para un pueblo que no tiene, que no hay manera de explicarle las cosas, digamos, de la mejor manera, sino que todo tiene que ser por la fuerza. La República Dominicana es una sociedad, los dominicanos somos una sociedad descreída, totalmente descreída, creemos que todo viene por política, somos muy políticos, y muy peloteros. O sea que por eso ustedes ven que los equipos de pelota de este país cambian un maño de cada año, y a veces dos entre años. Eso mismo pasa en el tema de la política nuestra. La gente cree que todo viene por política. Yo te voy a decir algo. Yo comprendo tu posición, Carolina, y comparto muchas de las cosas. Ahora, ¿qué hacer? Para evitar lo que está pasando, habría que suprimir una serie de derechos y que la gente comprenda, porque después entonces comienzan a decirle al gobierno que se pasaron, que son unos abusadores. Mira, ahí hubo un encontronazo que tuvo Alex Díaz, que ha vivido siempre entre en una situación, digamos, de ir de un lado y de otro. Cuidado. Mira, después, entre los sublimes y los ridículos. Ha vivido toda la vida así. Entonces, el guardia, él estaba haciendo un reportaje, un trabajo periodístico, y el guardia le decía que se moviera, que moviera su vehículo, que moviera su jipeta, y él una vez se envalentonó. Incluso el guardia ni siquiera lo trató mal, ni siquiera de palabra. Lo hizo de manera
le decía caballero, pero él no supo, porque una vez él no es periodista, él es un locutor. Porque si hubiese sido un periodista, hubiese aprovechado la disposición del guardia para sacarle más información y quizá dar una primicia, porque él, antes de que saliera ese comunicado del jefe del Comando Regional Noreste, el guardia le dijo a Ale en ese video, y mañana va a ser igual, mañana va a volver. O sea, que él pudo haber tenido una primicia ahí, si hubiese sido periodista, pero lamentablemente no lo era. Entonces, eso es lo que somos los dominicanos, y San Francisco sobre todo, que es un pueblo todavía mucho más que el resto del país. No nos vamos a entender, si no es a la mala, mira, si no salen a dar palo como en la India, esto no va a pasar. Ay, Dios mío, fuerte. Bueno, mira, vamos a cerrar. Lo único que estamos al final de la jornada. Concluye, Carolina. Sabemos que tenemos ya casi 2 meses. Tenemos 2 meses. Me estás relajando, ¿verdad? ¿Dónde? Él está relajando con eso que dijo, que estamos al final de la jornada. Tú estás relajando, Francis, ¿verdad? Claro, porque el domingo termina la otra prórroga y ahora es que se están tomando las medidas que debimos de tomarla desde el principio. Léete el editorial del Listín Diario hoy. Es un editorial que coincide contigo. Déjame buscar. Mira, quiero cerrar diciendo, muchachos, nosotros tenemos 2 meses. Ciertamente hay un punto en que la gente se puede desesperar, nos podemos cansar de estar en la casa. Sería muy bonito estar en la playa, estar en la piscina, estar en el río, estar en la parrillada, salir a beber, pero es que no es lo del momento y debemos de esperar. El mundo no se va a acabar, nosotros no nos vamos a morir por cumplir con algo de cuestiones de días para nosotros aportar a esta pandemia a nivel mundial. Vamos a quedarnos en casa. Dios mío, no salga para la gallera, no salga usted a echar tu carrera, pero ¿qué es esto, Dios mío? Increíble. Bien, gracias, Carolina.